Lee también en la silla rota, Gwyneth Paltrow, reveló que Brad Pitt quiso matar a Harvey Weinstein. Weinstein llegó hacia las 7 y 27 hora local, 11 y 27 GMT, a la comisaría número 1 del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, para cumplir con el procedimiento de registro y con el fin de que le tomen la foto y las huellas dactilares. El productor de cine llegó a la comisaría con traje oscuro, sin corbata y con un suéter celeste, portando tres libros acompañado de otras dos personas que parecían guardaespaldas y que le acompañaron desde que salió del vehículo que lo llevó hasta la comisaría. Y finalmente Harvey Weinstein se entregó al arroba Nip News para enfrentar cargos por agresión sexual. .pic.twitter.com barra y yo de tres y fue, Felipe Ovalle, arroba Felipe Ovalle, 25 de mayo de 2018 Medio centenar de periodistas, colocados a los dos costados de la comisaría, siguieron la entrada de Weinstein, que evitó acercarse a ellos para hacer declaraciones. Una vez cumpla con el procedimiento policial, está previsto que ya bajo arresto, sea trasladado ante un juez, con el fin de conocer los cargos levantados contra él y lo más probable es que salga libre bajo fianza. Así lo aseguran fuentes judiciales consultadas por medios locales que han apuntado la posibilidad de que en las próximas horas Weinstein quede libre con una fianza de entre 1 y 2 millones de dólares. El caso lo lleva a la Fiscalía del Distrito de Manhattan a cargo de Cyrus Vance. Weinstein tiene dos causas pendientes, una por abusos sexuales contra la aspirante a actriz Lucía Evans, supuestamente cometidos en 2004 y otra por la presunta violación de la actriz de origen español Paz de la Huerta. En 2010, desde octubre pasado, Weinstein ha sido acusado por decenas de mujeres tras las primeras denuncias aparecidas en la revista The New Yorker y en el diario The New York Times. Y la creación de un fondo de defensa legal llamado Times Up se acabó el tiempo, que ya suma 21 millones de dólares en donaciones y que busca ayudar a esas mujeres con salarios bajos a protegerse de las consecuencias que puede tener denunciar los abusos sexuales. LRC.